Es un cambio cínico porque dice defender el derecho a la vida, pero a la vez el Gobierno legisla para que algunas mujeres no tengan acceso a los medios de reproducción asistida por ser lesbianas o por ser madres solas. Pero además, es un Gobierno que no se está preocupando en absoluto por los que estamos vivos eh, y sabemos que hay un problema pavoroso de pobreza infantil. Así que es una ley innecesaria, es una ley cínica. Es una ley injusta porque golpea de nuevo sobre la autonomía de las mujeres. Las mujeres eh, se habían acostumbrado a ser libres y ahora van a tener que volver a pedir permiso eh, para poder ejercer su derecho a una maternidad libre. Así que nosotros, eh, desde el Partido Socialista, nos vamos a oponer radicalmente a cualquier modificación sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Lo vamos a hacer con los instrumentos que tenemos en nuestras manos, que, que es la palabra, en primer lugar, como hoy, pero también el Parlamento, también las movilizaciones, eh, la sensibilización, eh, en fin, todo lo que un partido desde la oposición, con, la, con los instrumentos del Estado de Derecho en la mano, puede hacer. Y una cosa que podemos hacer también es intentar que esta ley no se apruebe en el Parlamento. Es decir, buscar una mayoría distinta a la que se suele imponer para que esta ley no pase en el Parlamento. Y para eso podemos, por ejemplo, apelar a la conciencia y a la responsabilidad de las 76 diputadas del Partido Popular. Podemos pedirle al Grupo Popular que deje libertad de voto a sus mujeres e incluso pedir un voto secreto o un voto en urna para que ellas efectivamente puedan eh, votar con aquellas que defendemos que las mujeres tienen que poder ser libres para decidir si son madres o no lo son.